desarrollo de negocios y proyectos de economía circular. Tiene más de 15 años de experiencia en áreas sociales y ambientales, desde las organizaciones donde ha trabajado para generar valor y gestión de riesgos. Él fue director de programas de desarrollo de la Universidad de los Andes y actualmente es catedrático conferencista. Y hoy, específicamente, viene a Guayaquil a acompañarnos a nosotros, emprendedores, aquellos que estamos creando una propuesta nueva y diferente, a ser cada vez más ecológicos desde la mirada del producto o el servicio en que vamos a desarrollar. Así que, Joaquín, este público es tuyo. Bienvenido a Guayaquil. Aló, aló. Gracias, Priscila. Un gusto estar con ustedes acá. Yo voy a terminar de invitar a las demás personas a que llenen las mesas. A los que están en la feria y emprendedores de la feria, los invito a que participen de esta sesión. A todos ustedes, los invito a que participen de la sesión. Vamos a reunirnos. A ver si lo logramos. Bueno, pues muy buen día, Guayaquil. Muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes hoy. Yo soy Joaquín Caraballo, yo dirijo una organización que facilita la economía circular. Nos hemos dedicado ya un buen tiempo a hacer esto. Hoy vamos a trabajar en un tema que a todos nos compete, y es explorar sobre los empaques y los envases. Ustedes conocen que hoy un gran reto que tenemos como humanidad es resolver esa brecha de aprovechamiento de empaques y envases, o garantizar que ellos sean más sostenibles. Y este reto lo tenemos los emprendedores, pero también las tienen las grandes empresas. Inclusive, ustedes como emprendedores podrían estar ofreciendo soluciones a cadenas de valor muy grandes. Entonces, voy a tener mi presentación de ese lado y vamos a ir explorando el tema. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar del concepto de economía circular? Levanten la mano. Es decir, como el 30% del auditorio conocemos del concepto de economía circular. Muy bien. Entonces, vamos a repasarlo y vamos a tratar de garantizar que todos entendamos lo mismo, porque ese es también uno de los retos que tenemos, un problema de educación. ¿Algunos de ustedes habían visto esta imagen antes? Los límites planetarios, el concepto de que el planeta es finito. Hace unos años, dentro del Centro de Resiliencia de Estocolmo, vienen trabajando entendiendo cómo los límites planetarios tienen unos drivers importantes de cambio. Si ustedes ven, en términos de cambio climático, cambio de uso del suelo, pérdida de biodiversidad, hemos salido de una zona de seguridad. Esta zona verde que ven ustedes en el centro del círculo es una zona en donde garantizamos el bienestar del planeta. Pero si comenzamos a salir de esa zona, en esos drivers de cambio, entramos en unas zonas de mucha incertidumbre. Y mucha incertidumbre significa que está amenazada la sociedad y que el bienestar planetario puede estar en riesgo. Entonces, si ustedes ven, Johan Rockström, que es el líder del Centro de Resiliencia de Estocolmo, rápidamente dijo en el marco de la apertura de la pandemia que esto era el resultado de no saber convivir con el planeta, que el coronavirus surge como una consecuencia de no tener un estilo de vida sustentable. Entonces, nuestro estilo de vida presiona los límites planetarios. ¿Y en qué vivimos? En la gran aceleración. Como lo decíamos antes en la apertura, consumimos cada vez más recursos. Y pues esta imagen lo muestra con claridad. Hay cada vez más restaurantes McDonald's, hay cada vez más necesidad de alimentación, hay cada vez más uso de recursos, cada vez más teléfonos celulares, cada vez más, cada vez más, cada vez más, en un planeta finito. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar el cada vez más de la gran aceleración en un planeta finito? Pues la respuesta está en nuestro modelo de producción y consumo. Producción
entiéndase esa capacidad industrial y consumo, la decisión que tenemos como individuos y también como empresas. Miren lo que pasa en el mundo de la producción. A mí me gusta el tenis y creo que este ejemplo es muy ilustrativo. Una pelota de tenis que es jugada durante 30 minutos en el Wimbledon viaja cerca de 82 mil kilómetros por todo el planeta, ida y vuelta mientras es fabricada. Es un modelo de producción que es muy exigente en materia de energía. Es un modelo de producción que es muy exigente en material. Entonces, miren cómo por solo 30 minutos hay todo un despliegue energético para poder hacer un producto como una pelota de tenis. Hoy hay nuevas alternativas, hay innovaciones, hay pelotas de plástico recuperadas y demás. Pero el estándar es ese. Es que en el modelo lineal y globalizado utilizamos muchos recursos, mucha energía. ¿Y cómo es nuestro consumo? ¿Quiénes de ustedes se identifican con esta imagen? ¿Alguno se identifica con esta imagen? Cuando uno tiene hijos, quiere brindarles muchas veces lo mejor que pueda. Y quizás sale a comprar juguetes nuevos muchas veces, o pasa en Navidad. Pasa en las fiestas que llenamos a los niños de juguetes. Y acá hay dos elementos importantes. Uno es el señor que está atendiendo una conferencia virtual. Miren la cantidad de equipos que tiene. ¿Sí? Y miren el mensaje que está proyectado en la conferencia virtual o en la sesión virtual. Y es esa necesidad de crecimiento infinito. Entonces, la única forma de crecer parece que son las ventas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es si esa métrica funciona o no funciona. O si hay otras que podemos hacer. ¿Qué tal si sería más qué tanto valor capturo, más que qué tanto vendo? Y el segundo elemento es el niño. Miren que un niño, cuando ustedes le regalan un juguete, y yo que soy padre de familia, tres hijos, pues ellos usan el juguete durante un tiempo y quizás pasa rápidamente y lo dejan de lado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que comprarlo? ¿Por qué de pronto no lo alquilamos? Emprendedores, ¿qué tal el alquiler de juguetes? Pague un fee mensual y rota ese juguete y pasa por muchas manos y el niño aprende que ese juguete no es solo para él, sino que tiene que tener una responsabilidad sobre ese material. Entonces, este es el modelo de economía circular como nosotros lo explicamos en Waste to Earth. Salimos de esa linealidad en donde extraemos recursos de la naturaleza, los transformamos y luego los disponemos a un modelo en donde se garantiza la circularidad de ese material, que quede capturado dentro del modelo de producción para que dure la mayor cantidad de tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es ser muy eficientes. Lo segundo es pensar cuál es nuestro rol dentro de la cadena. ¿Sí? Cómo hay una distribución equitativa de los beneficios, pero también de las cargas. Todos tenemos nivel de agencia. Luego, tenemos que garantizar el consumo responsable. Y sí, las empresas toman decisiones de consumo responsable. ¿Cuál es el abastecimiento de una empresa? ¿Qué es lo que entra dentro del metabolismo? Pero también ustedes. Aquí había la pregunta más temprano de ¿cuál es la ropa que traes puesta? ¿Sí, qué tiene? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué no exploras ahí? Entonces, mire cómo las decisiones personales tienen mucho que ver con esto. Y claro, hablamos de las diferentes redes. Entonces, en el marco de la pandemia hablábamos mucho de reinventarnos. Pues claro, la economía circular trata de reinventarse. Un modelo de producción y consumo. Y esto es un asunto de innovación. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, es un asunto de innovación. Crear nuevas cadenas. ¿Y cuáles son los tres principios que tiene la economía circular? El primero es que tenemos que garantizar que se mantengan los productos la mayor cantidad de tiempo dentro del metabolismo. El segundo es que tenemos que eliminar el concepto de residuos. La naturaleza no tiene residuos. No hay residuos en la naturaleza.
Nosotros que sí nos inventamos los residuos como sociedad. Entonces, hay que tratar de hablar diferente de los residuos. Inclusive, nosotros les decimos materiales en desuso. ¿Por qué? Porque es posible que pueda haber un uso posterior en su vida. Y el tercer elemento es que estamos buscando que se regeneren los sistemas naturales. En la medida que yo descargo la necesidad de sacar del sistema natural o afectar el capital natural, pues estoy garantizando que tenga tiempo para regenerarse. Ese es el mandato. ¿Cómo nosotros evitamos extraer más de la naturaleza? Y la deuda ecológica pare de crecer, porque hoy vivimos en una deuda ecológica. No sé si ustedes han oído hablar del overshooting day, de los días en que nos hemos ya consumido los recursos. Los países ya lo tienen medidos. Colombia, y seguramente estará cerca de Ecuador, en julio se ha consumido los recursos que tiene para ese año. Entonces, estamos acumulando una deuda constante de capital natural. Y esta es la mariposa de la Ellen MacArthur Foundation. La Ellen MacArthur Foundation es quizás el centro de pensamiento más importante de economía circular en el mundo. Y tiene dos ciclos. Si ustedes ven, en el costado izquierdo está el ciclo biológico. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Si ustedes ponen una cáscara de banano en un entorno natural, pues se va a biodegradar en cerca de 5 días. ¿Sí? Pero del otro lado está el ciclo técnico, ¿sí? Es el que nos inventamos los humanos, ¿sí? O el donde tenemos más roles. Y en ese ciclo técnico, pues está, puede haber la ropa o cualquier aparato o el electrodoméstico. Entonces, un celular, lo que tenemos que garantizar de ese celular es que esté muy cerca de la cadena de valor, que está en el medio, esa cadena de valor. Entonces, si ustedes ven el ciclo, entre más cerca estemos de esa cadena de valor, más oportunidad hay de ganar, ¿sí? Más valor se puede ganar. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? La remanufactura, la reparación. Si yo diseño para que sea fácilmente reparable, hay mayor valor por capturar. ¿Sí? Si eso se va a desperdiciar y va hasta el reciclaje es de márgenes muy pequeños. El mundo del reciclaje es muy difícil porque es de márgenes muy pequeños. ¿Sí? Entonces, no tenemos que llegar hasta allá, sino tratemos de evaluar en la cadena de valor hasta más cerca esté donde podemos capturar. Entonces, el reuso, la remanufactura y demás genera más oportunidades en términos económicos. ¿Y en qué estamos en el mundo? Pues miren, les tengo malas noticias. Somos cada vez menos circulares. Este es un estudio que hace una organización muy grande tratando de entender qué tan circular estamos siendo en nuestras sociedades. Y lo que nos dimos cuenta de un año al otro es que se redujo la circularidad en el planeta. Entonces, hoy somos 8.6% circulares. Entonces, el llamado es de urgencia, porque es solo a través de modelos de economía circular que vamos a poder lograr suplir las necesidades que hoy tiene nuestra sociedad. De lo contrario, otra vez, overshooting day, nos consumimos los recursos rápidamente. Entonces, esta tendencia está bajando. Y ya tenemos una medida que es muy importante. De pronto el mundo de los gases de los efectos invernaderos, ustedes ya lo conocen, es muy familiar, el cambio climático, este tema, como que ya es muy común en el vocabulario. Ahora lo que tenemos que hacer es relacionarlo con la economía circular y entender en qué medida que yo despliegue economía circular, reduzco la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es muy importante porque hoy hay un lenguaje que podemos capturar. Entonces, si ustedes ven, en la izquierda de esta imagen está la necesidad de recursos con sus emisiones y del otro lado es la necesidad social y cómo se utilizan esos recursos. Esto es lo que se tiene que balancear. Esto es lo que llamamos el circularity gap. Es esa brecha para ser más circulares. Entonces tenemos que poder balancear esto y hoy hay estudios que nos permiten por industria poder avanzar con determinada claridad. Y bueno, esto sí, ¿quiénes han oído hablar de los ODS? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más manos arriba, ¿no hay más? Sí. Pues los ODS, ustedes saben que es un invento latinoamericano. Ustedes sabían que en Latinoamérica nos inventamos el concepto de los ODS.
que cambió los objetivos del milenio. Pues sí, surgió acá. Surgió la necesidad de combinar los temas sociales con los ambientales. Y si ustedes ven, de los ODS hay uno que es determinante para todos los demás y es el ODS 12. Porque es la industria, es el sector privado el que puede cambiar esta realidad. Son ustedes los emprendedores que pueden generar las oportunidades para que esto se mueva. ¿Sí? Porque es desde el aparato productivo que sucede. ¿Sí? No es desde una ONG que pueda suceder, sino desde la empresa que necesita la ONG para que esto se haga real. Entonces, el sector productivo es determinante en este cambio. Entonces, la economía circular sí puede convertirse en una meta, pero necesitamos que sea el camino. Necesitamos comenzar a explorar cómo caminamos dentro de un modelo de economía circular, en las diferentes decisiones que ustedes toman. Y esto lo necesitan entender las grandes empresas. Sí, porque en la medida que yo despliego pilotos, programas, prototipos, genero capacidad, pues puedo ir acelerando la economía circular. Y así se ve. Esta es una imagen del Centro de Innovación de Finlandia, que fue la primera estrategia de economía circular que hubo en el mundo. Un país que es muy avanzado en esta materia, diseñó esta estrategia y miren cómo la ven ellos. Ellos dicen, pues empezamos con el concepto de desarrollo sostenible, eso tiene unos buenos años de despliegue, pero tenemos que ir avanzando en la medida en que la economía circular cumpla más ODS, más objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como ven ustedes, esto es un proceso en el tiempo y tenemos que acelerarlo lo mejor posible. Y miren cómo avanza en Latinoamérica. Ya muchos de nuestros países tienen políticas, tienen reglamentaciones que han ya facilitado esquemas de economía circular. Colombia fue el primer país en tener una estrategia nacional de economía circular. Surgió en el 2018. Todavía falta mucho camino. Estamos 4 años después y el reto sigue siendo inmenso. Ustedes hoy en Ecuador tienen varios elementos. Aquí inclusive en Guayaquil hay una ordenanza sobre prohibición de plásticos de un solo uso. No sé si lo sabían. Sí, yo me imagino que todos lo sabían. Que comenzaron con temas como las pajillas o algunos vasos o el poliestireno y demás. Pero esto se está replicando en toda Latinoamérica de manera acelerada. ¿Y eso qué significa? Que nos tenemos que adaptar como empresarios. Que necesitamos hacer cambios rápidamente, de lo contrario estamos fuera del juego porque la norma lo dice. ¿Sí? No es solo porque ahora nuestro cliente lo exija, sino porque la norma lo dice. Y de pronto está lejos, pero si ustedes ven, pues esto es parte de lo que se ha construido en Ecuador. Seguramente ustedes tendrán próximamente responsabilidad extendida de empaques y envases. Es decir, el productor de un empaque y envase va a ser responsable del ciclo de vida completo de ese empaque y envase. Entonces, pues acá, no sé, acá hay Cocosete de Nestlé. Pues Nestlé tiene que responsabilizarse de ese empaque y envase por todo su ciclo de vida y habrá unas tasas de recuperación que tendrá que lograr próximamente. Entonces, allá se viene, ahí se están moviendo las cosas y ahí están las oportunidades. Listos. Entonces, pues vamos a entrar ya en materia en el taller. A todos ustedes les han repartido unas hojas que están sobre la mesa. ¿De acuerdo? ¿Sí las veo? Muy bien. Y hay lápices y todo. Vamos a tratar de definir un líder por mesa. Entonces, el voluntario, levante la mano, un líder por mesa. ¿Quién es, se siente líder en la mesa? Un líder. Bueno, escójanlo entre ustedes. Ahí está. Faltan hojas. Aquí faltan hojas, de pronto. Ahí también faltan hojas. Muy bien. Ya pido que repartan hojas. A ver, no veo. Jenny, ¿estás por ahí? Van a repartir unas hojas. Faltan algunas hojas, Ricardo. Muy bien. Vamos a ir avanzando para no tomar tiempo de esto. Bueno, entonces,
Todos, la persona que es el líder de la mesa va a tratar de escanear este código que está en la pantalla, que es un código de Menti. Vamos a ver si lo logramos. Están lejos de la pantalla. Pero miren a ver si lo logran. Aquí hubo un intento. ¿Lograste escanear desde ahí? O si no logran escanear el código, pueden acceder a la hoja que está el código y pueden a través del www.menti.com. ¿Lo lograron? Pero es que no sé si sea este. ¿Si es este? No, no creo que es este. ¿O sí? Entonces, aquí está. ¿Sí? ¿Sí entró al Menti? Muy bien. ¿En la mesa todos pudieron? Levanten la mano si ya lograron que el líder pudiera escanear el código. Eso, muy bien. ¿O puedes escanear este? Sí, mira, a ver. Ah, no, este es que el de atrás de la hoja, el de atrás de la hoja es para descargar la guía para que ustedes se la lleven a la casa. No es para eso. Pero sí traten de escanear este código o pongan ese número en la página web. ¿Lo logramos? Intenten a ver. Solo necesitamos un celular por mesa si quieren. No es necesario. Vamos a levantar la mesa, las manos de los que no pudieron, no han podido hacerlo en la mesa. Los que no. Es decir, allá no han podido. Allá no han podido. Alguno de los celulares pueden entrar a www.menti.com. Lo que entiendo entonces es que esa es la única mesa que no ha podido escanear el código. Aquí hay otra también. Y entraron a www.menti.com. Listos. Muy bien. Listo, ahí están. Ya está. ¿Falta otra mesa? ¿Ya está? Listo. Listo. Necesito, ya les apareció la siguiente pregunta. Entren, ahí ya les apareció esta pregunta. ¿Ahí les apareció? Eso. Listo. Vamos a hacer un word salad. Vamos a describir, después de la explicación que vimos, vamos a poner una palabra que describa qué es la economía circular de acuerdo a lo que ustedes han entendido. Entonces, adelante. Una palabra, pueden escribir las palabras que sean. Y va a comenzar a aparecer en la pantalla una sopa de palabras. Ahí tenemos un delay, no se preocupen. ¿Aquí pudieron hacer el ejercicio? Eso. ¿Ya las han mandado? Muy bien. Nos llega sostenibilidad. ¿Qué otra palabra? Verde, ciclo, holístico. Me parece muy importante el concepto holístico. Reinventarse, crecimiento, cambio, colaboración, innovación. Es un camino, es el futuro. Reutilizar. Ser conscientes es vida, la única forma de garantizar la vida tal y como la conocemos. Muy bien, tomar acción, ser muy eficiente, sostenibilidad sigue siendo la palabra que más se repite. Cambio, ahorro, reuso. Muy bien, responsabilidad, zero waste, crecimiento, sustentabilidad. Muy bien, creo que entre todos ya hemos podido entender un poco más de lo que se trata esto de la economía circular. Vamos adelante, Pablo. Listo. Entonces, el primer ejercicio. Para migrar hacia la economía circular, debemos romper barreras. ¿Sí? Tenemos que, otra vez, hacer cosas distintas para lograr resultados diferentes. Si no, pues no vamos a cambiar. Entonces, esas barreras a veces las ponemos nosotros mismos. Esas barreras muchas veces no están en el contexto, sino en nuestra mente. Vamos a hacer este primer ejercicio. Ustedes en sus mesas,
Aquí ya saben, aquí lo hicieron ya. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Volteen la hoja del otro lado. Listos. Conecten los 9 puntos. Tienen 3 condiciones. La primera, pueden usar máximo 4 líneas rectas para hacer la conexión. Segunda, no pueden levantar el lápiz. La tercera, no pueden volver a pasar por encima de alguna de las líneas. ¿Listos? 5 minutos. Otra línea. Bueno, perfecto. Bien. Bien. Pero ¿y los demás lo intentaron o solo hiciste tú? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Qué bueno. ¿Cómo van acá? Tienen 4 intentos ahí. ¿Ustedes no van a jugar? Ay, vamos a jugar. No, no, no. Aquí estaba Ricardo. Ricardo estaba consiguiendo las hojas. Bien, 2 intentos. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Tienen 4 intentos. A ver. Las barreras están en su cabeza, no solo es el entorno. Cuatro líneas. Cuatro líneas. Bueno, quienes ya lo lograron, levanten la mano quienes ya lo hayan logrado. Muy bien, aquí lo hicieron muy rápido. Yo no sé si sabían. Yo no sé si antes sabían el ejercicio. Muy bien, aquí. Muy bien, felicitaciones. No muestre, no muestre. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hecho. Listos. Bueno. Allá están calculando sin lápiz, está bien. Está muy bien. ¿Listos? ¿No? ¿No conseguiste? Hicieron falta hojas, habían como 300 hojas. ¿Y este? ¿Este lo están usando? ¿Sí? Ay, pero venga, que hagan el ejercicio allá. Me robé a alguien. Que se fue para... ¿Listos? Bueno, intenten. A ver, nos quedan 2 minutos. Listos. Muy bien. Bueno, tiempo. Tiempo además porque nos da hambre y es hora de almuerzo y hay que ir a comer muelitas de cangrejo, ¿no? Lo que, ¿no? Aquí es lo que se come eso. ¿Cierto? ¿O qué otro plato típico hay? Muelones. Listo. No, por cada ejercicio, por cada cuadrícula tienes que hacerlo. Por cada uno de ellos. Listos. Miren, aquí la primera que lo hizo me va a decir, ay, fácil. ¿No? Bueno, no importa si llegas de segunda también, no, no hay problema. Entonces, miren, se puede hacer. Repásenlo en su cabeza. Se puede hacer. Pero muchas veces somos nosotros los que tenemos esas limitantes. Practíquenlo. Háganlo. Este ejercicio no les va a funcionar más a ustedes. Pero otra vez. Hay que hacerlo, encontrar la salida. Muy bien. Bueno, ahora a lo que vinimos emprendedores,
¿Qué herramientas tengo yo para innovar en materia de empaques y envases? ¿Qué herramientas? Yo acá no les voy a dar soluciones. Aquí les voy a dar herramientas. La idea es que ustedes se apropien de esas herramientas y al final del ejercicio comencemos a iterar. Tenemos tres perspectivas para agregar valor desde el diseño de empaques y envases. La primera perspectiva es el diseño circular. La segunda es la cadena de valor. La tercera es el diseño positivo. Vamos a explorar cada una de ellas. La cadena de valor. La gran pregunta es, ¿qué rol cumplo yo dentro de esa cadena de valor? Es decir, ¿cuál es mi posición y mi responsabilidad? Entonces, si ustedes ven, pues el diseño está en medio de los que producen materia prima, de los que hacen manufactura, fabricación y producción, de los que hacen distribución, mercadeo y ventas, los que están en el uso, los que están en la disposición final. Entonces, acuérdense que tenemos que lograr que esas cadenas que son lineales se doblen y sean circulares, y todo lo debería ser el diseño. Capturamos recursos, capital natural, y siempre toda actividad tiene unas emisiones, unos vertimientos. Vamos a ir a Menti de nuevo. Escaneen este código. Vamos a hacer esa pregunta, exactamente. Sí. No. Ahí está, sí. ¿Cuál es? Ese. No es la sopa de palabras, sino ese. Entonces, en el Menti, escriban cuál es su rol, en qué posición están ustedes. Acuérdense eso, exacto. ¿Cuál es su rol dentro de la cadena de valor? Que ahí estaba la cadena de valor. Mira, aquí está. Tienen que escoger uno de estos. Uno o más. ¿Dónde están ustedes? ¿Diseñan? ¿Están en materia prima, en fabricación, mercadeo y ventas, uso? ¿En dónde están? ¿Ya? ¿Ya saben? Muy bien. Veo que la mayoría están en uso, digamos, se sienten usuarios, hay diseñadores, hay personas en fabricación, mercadeo y ventas, muy bien. Veo que muchos están en fabricación y diseño, pues esos son emprendedores, ahí deben estar en fabricación y diseño. Muy bien. Vamos, Pablo. No sé si ustedes conocen este ejemplo del iPhone for Life. Del upgrade, es que se me devolvió, gracias por la corrección. A ver, un minuto, esto. Bueno, aquí ustedes conocen Productos Familia, ¿sí? Entonces, miren cómo ellos han trabajado con diferentes organizaciones que promueven el reciclaje para garantizar que su material vuelve a planta. Esto es algo que ustedes van a ver recurrentemente. Y van a comenzar a aparecer comerciales, publicidad, promoviendo estas acciones. Entonces, las organizaciones hoy generan programas donde vinculan actores que permiten recuperar ese material y atraerlo de nuevo a los procesos de producción. Este es el caso de Familia, se llama Súmate al Ciclo, y en donde dicen, si usted me trae ese material, voy a poder generar un empaque 100% reciclable. Entonces, hoy de pronto han visto, no sé si han visto en el mercado, ustedes que están aquí, que haya ofertas de empaques 100% reciclado. ¿Alguno ha visto? ¿Allá? ¿Cuál has visto? Ah, bueno, aquí es un producto que ya es 100% reciclado. ¿Ya has visto el empaque, digamos, de alguna marca famosa? Ocopark puede ser como el producto, ¿ok? Pero ya lo comienza a decir la marca. Comienza a decir, mire, este empaque o envase es de material 100% recuperado. Lo que vamos a ver a lo largo de los 5 años es que esa cantidad de anuncios se va a elevar. Va a haber cada vez más marcas diciendo que el empaque o envase es de material 100% recuperado.
Y no sé si conocen estos programas de iPhone for Life. Tú ya no necesitas comprar un iPhone por su valor completo. Tú lo puedes alquilar. ¿Sí? Entonces miren cómo ellos alargan la vida útil. Y cada año puedes tener un iPhone que acaba de salir. Entonces no necesitas comprar todo el aparato. Tú, por medio de un sistema de alquiler, pues tienes ese aparato. Pagas un fee mensual. Otra vez, comiencen a pensar que la economía circular promueve también la servitización. La servitización en el caso de los juguetes, se los planteé. ¿Qué pasa si en vez de comprar juguetes, alquilamos juguetes? ¿Sí? Entonces aquí lo está haciendo iPhone. Y pues miren, hay cada vez más tecnología y sistemas para recuperación. Yo aquí traigo algunos ejemplos. ¿Ustedes conocen Recibesi? ¿En Ecuador? ¿Recibesi? Allá lo conocen muy bien. Y sonrieron y todo. Debe ser un buen caso de Recibesi. Pero, ¿allá acá no conocen a Recibesi? ¿Allá conocen a Recibesi? Bueno, este es un emprendimiento ecuatoriano. Los demás, pues son otros de diferentes lugares del mundo. Una empresa de Waste to Earth es Recipuntos, que opera en Colombia, y trabajamos con empresas como Tetra Pak, como Coca-Cola, Unilever y demás. Entonces, aplicaciones, sistemas para recoger material. Eso va a ser cada vez más común. Entonces, cadena de valor. Ya exploramos la cadena de valor. Ahora vamos a explorar el diseño circular. Vamos al Menti. Eso. ¿Estás familiarizado con alguna estrategia de diseño circular? Algo. Exploren. ¿Qué puede haber ahí? ¿Algo están familiarizados? Acá hay un emprendimiento fantástico que usa el micelio. Fantástico. Eso es, como decimos en Colombia, lo último en guarachas. Eso es lo que se viene. Los hongos sustituyendo los plásticos. A ver, diseño para reuso. Veo que hay más en reuso. Por aquí que me hablaba mucho de la moda. De la moda, pues miren, diseño para el reuso. Ok. Yo ya estoy seco. Agüita. ¿Hay agua por ahí? Gracias. Listos. Diseño para el reuso, diseño para la reciclabilidad. Entonces miren cómo yo hay un propósito específico cuando yo diseño. Y ese propósito cumple con algunas de estas características. ¿Listos? Bien, parece que en diseño para el reuso es lo que más está usando. ¿Alguien que haya puesto esa puede levantar la mano y me explica por qué lo puso? ¿Quién puso diseño para el reuso? Hay 16 por ahí que no han querido levantar la mano. A ver. ¿Quién puso diseño para el reuso? Cuéntame. Ay, gracias. Bogotano en este calor. Está duro. Ah, ok. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos es un modelo de negocio que promueve el reuso. ¿Sí? Yo creo que lo que tendríamos que ver es si tú sacas una marca de ropa que esté diseñada para el reuso. Que de pronto hay unas partes que se desgasten más, entonces tú puedas reparar y pones esas nuevas partes. Entonces estás diseñando para que se pueda reusar. Entonces, sí, puedo, digamos, el upcycling es un poco distinto porque tomas materiales que ya están en desuso, ya haces una prenda y es un poco más artístico. Pero piensa en esta cartera. De pronto esta cartera se le daña mucho la correa. Entonces yo la diseño para sustituir la correa cuando se dañe. Entonces yo diseño para su reuso, para mantenerla en el mercado. Y le cambio algo que se dañe fácilmente. ¿Listos? Muy bien. Entonces, para el diseño hay cuatro elementos que son determinantes. Primero es los materiales que yo utilizo. Segundo, es el uso que se le doy. Tercero, es la forma. Y cuarto, es cómo comunico los elementos de diseño.
No se preocupen por tomarle fotos a las pantallas, porque todos ustedes tienen la posibilidad de descargar la guía en detalle de todo esto. Es para ustedes. Entonces, les va a costar trabajo tomar la foto desde acá. Entonces, es mejor que descarguen ahí al final el código QR, está toda la guía para ustedes. Listos. Entonces, en materiales, tenemos estos cuatro elementos. Yo tengo que diseñar para su durabilidad, tengo que diseñar para la reciclabilidad, tengo que diseñar para la compostabilidad y tengo que diseñar incorporando material recuperado. Ustedes van a ver en distintas marcas que ahora la gente de mercadeo comienza a pedir material recuperado porque es que quieren lanzar el mensaje. Y como lo estaba haciendo el Grupo Familia. ¿Sí? Entonces, pues hay una apuesta porque haya material recuperado dentro del producto. ¿Ustedes conocen a la empresa Rimax, que hace sillas plásticas? ¿Sí lo conocen, Rimax? ¿Sí, más o menos? Pues Rimax hoy ha logrado que haya mucho material recuperado en algunas piezas. En Colombia hay unas piezas que ya tienen hasta el 80% de material recuperado. Y les costó trabajo decirlo. Al comienzo les daba miedo. Porque como sociedad tenemos una idea de que eso de pronto es de menor calidad. Sí, pasa por el mismo proceso plástico del recuperado y tiene todos los estándares. Pero se nos ocurrió que es que el reciclado tiene menor calidad. Pues mire, mis zapatos son zapatos que compré ya usados. No tanto, es verdad. Pero hay unas ideas que tenemos nosotros que necesitan ser reevaluadas. Esta es una agua muy famosa en Colombia, que fue la primera botella en ser material 100% recuperado y recuperable. La botella de PET. Estas botellas, este plástico, es el plástico que más circula hoy en día en el planeta. Las tasas más altas de reciclabilidad son las de estos plásticos. Entonces, lo que haría sentido es tratar de que este sea el plástico que más se usa. ¿Por qué? Porque tiene una cadena mucho más lubricada. Un sistema que permite capturar mucho más el material. ¿Sí? En vez de comenzar a innovar con otro tipo de plásticos o extract plásticos, pues utilizo el que más aprovechan los recicladores o el que más cadena tiene para hacer. Y miren, nosotros trabajamos en esta que ven acá abajo de FAB. La botella de FAB fue la primera botella de ese plástico 100% recuperable y recuperable. Se puede recuperar y eternamente. En ese trabajamos nosotros con Unilever. Y este pan sí circula acá. Estuve averiguando. ¿Vital? ¿De Bimbo? ¿No lo han visto? ¿No? A mí me dijeron que sí. ¿No? Tengo que ir. ¿Ahí sí? Ajá. Ah, ok. Aquí se llama su pan raíz. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, claro, cambió, pero miren cómo ellos ahora hablan de cómo el plástico es compostable. El diseño para la compostabilidad. Entonces, este pan que tiene unas características más de bienestar y de salud, pues ahora tiene esas características de biodegradabilidad. Dime. Bagazo de caña. Sí, acá me están diciendo que en Colombia hay unas empresas que utilizan el bagazo de la caña, es decir, el residuo, la materia prima es orgánico, para hacer bolsas, ¿no? Eso ya es siendo cada vez más recurrente en el mercado. ¿Y qué tal esto? ¿Conocían los hidrosolubles o biobasados? Entonces, yo es probable que ahora en una carrera de maratón, ¿a quién le gusta correr o correr maratones? Vamos a comenzar a ver que no le reparten una bolsita de agua, sino un hidrosoluble. Es decir, me puedo tragar esa bola. ¿Sí? Inclusive en Chile hay un emprendimiento muy reconocido que hace de alguna roca el tipo de envases o empaques, ¿no? Y miren, este si ven aquí de Keep, estos son hechos de micelio. Y allá hay un emprendimiento de micelio, muy importante. ¿El micelio lo conocen? ¿Saben qué es el micelio? ¿No?
Alguien que por aquí dijeron que sí. Entonces cuéntame a ver, y yo hablo aquí por el micrófono. Son hongos, pero es la parte de abajo del hongo, ¿sí? Entonces el micelio es, hagan de cuenta, que el sistema neuronal del planeta Tierra. Los hongos conectan por debajo de la Tierra a través del micelio, tienen muy buen crecimiento. Y el material se ha probado muy resistente. Cuando ustedes terminen, cuando terminemos este taller, yo los invito a este estanque que está aquí, donde tienen muestras de micelio. Es probable que veamos mucho micelio en el mercado rápidamente. Y es biodegradable. Muy bien. Diseño para el uso. Entonces tenemos que tener ahí varios elementos. La durabilidad. La servitización. Ser compartido. La reparación, la reutilización y el reuso. ¿Yo dónde dejé mi vaso de agua? ¿Por ahí está? Ay, gracias. Ay, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Hay alguno de estos? ¿Hay alguno de estos? Cepillos de dientes aquí en Ecuador. El de bambú. ¿Solo el de bambú? ¿No hay más? ¿Y el reemplazo de la cabeza? Ah, bueno. Puede reemplazarse. Ok. Entonces miren que estas soluciones ya están en Ecuador. ¿Sí? Y para mí, la mejor alternativa sigue siendo la de la izquierda, ¿sí? En donde yo el mango lo mantengo y lo puedo mantener durante mucho tiempo, como falta con las cuchillas de afeitar, que el mango persiste, pero yo le cambio la cabeza. Y ahora lo que deberían hacer ellos es evitar que haya mucho empaque o envase, ¿sí? Lo que está pasando, digamos, con la crema de dientes, que ya no es necesario mandarlo en una caja. Tenemos que ver la logística, cómo se ajusta, pero esa caja, ¿para qué? Entonces hay cosas que tienen que comenzar a dejar de ser. Qué bueno que esté. No lo encontré, se me quedó el cepillo de dientes. Y no lo encontré en el shelf de la farmacia en donde estoy buscando hoy. Pero bueno, lo buscaré mejor. Y los recargables. ¿Conocen recargables? ¿Sistemas recargables? ¿Sí? ¿Qué marcas? Estas, Lancôme. Sí, ahí está Dove, pero arriba está Lancôme. Ebel, perdón, ¿está Ebel? Lancôme, ahí está Lancôme. Y está Dove también. ¿Y utilizas ese Dove? ¿Y qué tan fácil es conseguir el sustituto y demás? Ah, no lo compraste aquí. Pero es probable que ya comiencen a ver. Dime. ¿Cómo cuál? Al peso. Sí. Ok, Coterra, Ecoterra. Entonces, miren que ya hay espacios en donde ustedes hacen sistemas de recargue, ¿no? Entonces hay estas grandes marcas, pero también tiendas específicas en donde puede uno hacer un refill de sus productos, ¿no? Esta es una gran oportunidad para montar sistemas de autoabastecimiento a granel. Y pues miren, este replenish me parece a mí buenísimo, porque lo único que cambia es abajo y las marcas tienen que adaptarse al sistema de replenish. Entonces puedes tener diferentes marcas, pero tú utilizas solo la parte de abajo. Listos. Voy a ir avanzando porque de pronto hay hambre ya en hora de almuerzo, ¿no? Entonces, forma. Hay que diseñar para la durabilidad, la modalidad, la modularidad, el fácil desensamblaje, la fácil reparación, la reutilización y el reuso. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos tapetes, los pisos interface, están hechos de material recuperado y tienen toda una apuesta en términos de huella de carbono y demás. Cuando utilizas estos, que son neutros, carbono neutro, estás haciendo un aporte al programa Carbon Neutral Floors, que es verificado por terceros.
Miren cómo comienza a aparecer en diferentes lugares estos elementos de la circularidad. O las sillas Herman Miller. Una silla de estas es de fácil desmontaje. Entonces, si se te daña una pieza, no tienes que comprar toda la silla. Puedes hacer un reemplazo específico de la pieza. ¿Qué es lo que hoy nos pasaba? Que muchas veces había que botar el aparato completo porque era fácil, difícil repararlo. Entonces, vamos a encontrar que tenemos cada vez más elementos que pueden ser reparables. Y esto es Loop. Loop es una organización de TerraCycle que hoy está cambiando el mundo de la logística. ¿Por qué? Porque ahora yo lo que tengo son sistemas recargables. Entonces, en mi casa está el envase o el empaque permanente. Yo me lo consumo y lo entrego completo a la persona de la logística. Vienen en unas cajas grandes con compartimentos, yo me lo gasto y simplemente entrego completo el empaque y el envase y me traen otro igual lleno. Entonces es un sistema de logística en donde ya está suministrado el producto a través de los mismos empaques y envases. Esto está comenzando a operar en Estados Unidos de forma acelerada. En Latinoamérica todavía no hay como un avance fuerte. Pero seguramente vamos a ver que algunas empresas grandes como Unilever o como Nestlé comienzan a empujar Loop, que acaba de pasar como su proceso de pilotaje y ya está en escalabilidad. Mucho depende del sistema logístico, ¿no? De la complejidad del sistema logístico, pero ustedes ya pueden hacer el pedido online sobre lo que se les acaba y queda suministrado. Y muy importante, comunicación. Es muy importante porque en la medida que la persona sepa qué hacer, pues voy a poder utilizar ese diseño. De lo contrario, pues no va a suceder. Entonces, ustedes ven en las marcas lo que les he enviado, que el mensaje es claro. Así que tenemos que promover ese cambio de actitud en el consumidor. Son hábitos y estilos de vida. ¿Sí? No es solo una acción, sino que tenemos que buscar que esa acción se repita en el tiempo para que se vuelva un hábito. Entonces la comunicación es determinante. Esta es mi marca favorita y en Bogotá que hace tanto frío, pues hace mucho sentido. Pero no sé si ustedes conocen a Patagonia. Miren, estos tipos son la machera. ¿Ustedes cuándo se iban a imaginar que en un comercial aparece este letrero diciendo "No compre mi producto"? No compre mi chaqueta icónica, no la compre. Trate primero de ver cómo reduce usted sus compras, cómo usted puede reparar la que ya tiene, cómo usted puede reusar de pronto la de otra persona, cómo usted puede inclusive reciclar el material para ver si hace algo nuevo y trate de reimaginarse el mundo. Pero entonces miren la comunicación tan agresiva. Si ustedes imagínense este letrero en Times Square, Nueva York, donde Patagonia sale a decir, no compre mi producto. Entonces, la comunicación comienza a ser un poco de guerrilla marketing desde la circularidad, desde mensajes mucho más disruptivos. Muy bien. Y pilas. De pronto hemos hablado, ¿ustedes han oído hablar del greenwashing? Greenwashing. ¿Sí? Pues mira, hay pink washing, hay orange washing, hay blue washing, hay un montón de washing, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que sí está siendo de verdad un impacto y que no. Pero miren los elementos de comunicación. Aquí se reúne Henkel, L'Oreal, Natura & Co. y Unilever a tratar de que el sector de la cosmética se purifique, por así decirlo. ¿Sí? Que estos mensajes estén comprobados. Entonces comienzan a surgir alianzas entre diferentes empresas para mejorar esos estándares de circularidad. Entonces, siempre tengan en cuenta esos elementos de greenwashing, porque hay brown, rainbow, blue, white, todo tipo de mecanismos de greenwashing. Adelante. Sí. Sí. Voy a parafrasearte para que todos escuchen tu pregunta. Entonces,
Aquí me preguntan, ok, está el diseño del empaque y del envase, pero ¿qué pasa con lo de adentro? ¿Qué pasa si yo estoy utilizando, estoy haciendo pruebas en animales con el producto? ¿Sí? O químicos o demás. Pues eso también es un washing, porque yo no puedo salir a decir que soy sostenible en mi empaque y envase nada más. Tengo que pensar en el producto completo. La mayoría de las marcas de belleza ya están por fuera de animal testing. Pero ahí está el reto para ver quiénes sí y quiénes no. ¿Sí? Pero eso puede ser un washing, greenwashing, cuando yo estoy a medias. Entonces yo me tengo que preocupar por mi producto completo. Además porque me vuelvo súper vulnerable. Es hoy con las redes sociales y esquemas de comunicación, donde yo salga a decir algo que es mentira y me lo prueben, acabo con la reputación de la marca en 24 horas. ¿Sí? Entonces hay que pensarlo holísticamente, integralmente, como tú lo habías dicho o como ahorita lo mencionaron en la sopa de palabras. Bueno, diseño positivo. Los residuos son una cuestión de lo que decimos, hacemos, pensamos y sentimos. Y miren, hablamos mucho residuo, escribimos mucha cosa que no es. Vivimos en un mundo del residuo, se comparte en internet mucha cosa que es basura. Inclusive nosotros hablamos a veces mucha basura. ¿Sí? Entonces, hay que sacar ese concepto de nuestra realidad. Y podemos utilizar el enfoque guiado por el efecto y el bienestar subjetivo. Es a lo que nosotros llamamos el diseño positivo. Entonces el diseño positivo tiene el diseño para la virtud, el diseño para el placer y el diseño para el significado personal. Entonces todos estos elementos se tienen que combinar. El diseño para la virtud habla de me estoy comportando de manera honorable, que era un poco la pregunta que nos hacían del animal testing. ¿Sí? ¿Estoy comportándome de manera honorable cuando mando este mensaje? O el diseño para el significado personal, estoy logrando lo que me propongo, y en el diseño para el placer, estoy disfrutando esto que uso. Entonces aquí hay una marca que queremos mucho en Colombia, unos emprendedores conocidos, que habla de toda la trazabilidad. No sé si acá en Ecuador ustedes tengan una marca que hable muy bien de todo su proceso, de dónde viene el producto. Ustedes emprendedores, algunos de ustedes tiene la marca, aquí de pronto estaban hablando del cacao, de unos chocolates, ¿sí? Pacari, empresa B, ¿sí? Que es una empresa B, digamos, que ha priorizado el impacto social ambiental por encima del económico dentro de sus estatutos. Nosotros como Waste to Work también somos una empresa B. Entonces, hay que declarar todo lo que hay en mi cadena de valor. Y eso genera hoy en día una atracción especial con los consumidores, que me hablen de toda la historia completa. Y entonces hay que alinear las características de lo que diseñamos con los valores de los usuarios. Es decir, ¿qué me está pidiendo a mí el usuario? ¿Cuáles son las necesidades del usuario? Y como veo acá, la mayoría somos de una generación en donde estos elementos ya son determinantes. Yo ya comienzo a escoger de acuerdo a la trazabilidad, a la historia que me comparten. Entonces, la valoración depende de esa emoción que me genera, si hay un estímulo y hay un interés. No sé si conocían de esto, pero ya champú sólido. ¿Sí? Yo ya no necesito vender todo el tarro de champú, yo ya puedo tener un champú sólido y voy tomando algunas partes de ese champú y me lo utilizo, ya no es líquido, muchas veces se desperdicia, cuando uno se lo aplica a veces se cae, ¿no? Entonces esto ya puede ser un champú sólido, ¿no? 80% menos en empaques primarios, 30% en reducción de emisiones, bla 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 bla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que lo que diseñamos haga feliz a quien lo recibe? Originalidad, personalización e inversión. Esta es una marca de tortas y de panadería o de postres en Colombia que se llama Cascabel. Ya hace un buen tiempo
comenzaron a entregar los empaques y envases permanentes. Entonces, estas cajitas quedan en la casa de las personas, por siempre. ¿Sí? Entonces, uno se consume la galleta, se consume el ponqué, la torta, y queda el envase, el empaque siempre. Entonces, ustedes están viendo que en los consumidores en Colombia, pues cascabel comienza a ser parte de la vida. Entonces, la gente comienza a tener una identidad con esa marca, ¿sí? Porque le decora la casa también. ¿Sí? Entonces, esto es muy bonito. ¿Cómo? Y estas son metálicas y duran un buen tiempo. ¡Listos! Entonces, vamos a comenzar a hacer un ejercicio. Y estos son los elementos que quiere cada una de las perspectivas del diseño de empaques para la sostenibilidad. Ya las exploramos todas. Entonces, vamos a empezar el siguiente ejercicio por mesa. La idea es que ustedes exploren cómo lo harían. Ya tienen todas estas herramientas que les he dado, todos estos elementos, ahora vamos a explorarlo cómo lo harían ustedes. Tenemos 15 minutos para diseñar. En el formato, si le dan vuelta al formato, está de ese lado, ¿sí? En la parte de atrás están las diferentes herramientas que ustedes tienen. ¿Listo? Y vamos a darle a la ruleta para ver cuál es el cambio, Pablo. Adelante. Listos. Entonces, en algunas mesas, lo que vamos a hacer es, en el caso, aquí estamos con recolectores. Vamos a buscar una sinergia. Aquí hay un esfuerzo de recolectores. Esta es la mesa. Entonces, ¿cómo diseño yo para los recolectores? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Entonces, si quieren, comiencen a trabajar. ¿Cómo se diseña para los recolectores? Dale otra vuelta. ¿Cómo diseño desde los proveedores de materia prima? ¿Cómo diseño desde los proveedores de materia prima? Escójanlo en la mesa. Si quieren, escojan uno en la mesa de los proveedores de materia prima. Anímense por acá. Proveedores de materia prima. Escójanle. ¿Cómo diseñan para proveedores de materia prima? Y por acá, démosle Pablo otra. Para ver qué mesas escojan. Van escogiendo el que quieran. Van escogiendo el que quieran. Usuarios, hagan el ejercicio. ¿Cómo diseñan para los usuarios? No se vayan, está muy mala la charla. Listos. Muy bien. Entonces, ¿ya escogieron? Escojan alguno. ¿Cuál escogieron ustedes? ¿Cuál actor? Mire, les voy a dar la oportunidad. Pablo, gírala otra vez. Para distribuidores. Diseño para distribuidores. Entonces, escojan alguno de los actores y comiencen a diseñar. Teniendo en cuenta esto y los elementos que hoy tienen ahí en las hojitas. Entonces, ¿cómo diseñamos para los distribuidores? ¿Listos? Describan ese producto, describan ese empaque. Descríbanlo. ¿Listos? Creo que ya están trabajando. Muy bien, ¿cómo vamos acá? ¿Ya? ¿Escogieron? Oh, con la cadena de recolectores. ¿Cómo diseño, digan, un producto que funcione para esos recolectores? Ese es el ejercicio. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿cómo van ustedes?
Pero aquí es. Entonces, ¿cómo sería su producto aplicando las estrategias aprendidas? Y estas son las estrategias aprendidas de diseño para empaques sostenibles. Piensen en un producto relacionado con algunos de estos, distribuidores o materia prima. Ajá, bueno, para bisutería. ¿Cómo sería una bisutería diseñada con estas herramientas? Describe tu producto y si quieres dibújalo. ¿Ustedes cómo van? ¿Qué producto? ¿En qué industria? ¿O como usuarios? ¿Sí? Diseñando para el usuario, ¿ok? De relación en ese diseño para el usuario, digamos, ¿cómo combinan estos elementos en un producto? Pablo, déjame volver a la presentación. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? ¿Cómo van por acá? Describan ese producto. Muy bien, describan ese producto. Muy bien. Muy bien. Upcycling. Es lo que tú dices de upcycling. Sí, puede ser para usuarios. Ahora, cuando tú estás en upcycling, tienes un reto y es la replicabilidad. Sí, porque muchas veces el material no está disponible de la misma manera. La siembro. Sí. Sí, dale. Sí, sí, sí. No lo botas, lo pones en una matera, en tu casa, en una. Sí. Eso. Piensa tu producto. Claro, cuando. Pablo, si quieres entonces pasa la ruleta otra vez. Claro, entonces.
Sí. Claro, pero es upcycling. Entonces tiene siempre piezas diferentes. Estandarizarlo puede ser un problema para su replicabilidad, para que puedas hacer muchas piezas. Entonces tienes que ver cómo logras garantizar como un proceso muy estandarizado. ¿No? O artístico. Sí, o puede ser artístico, sacas pocas piezas. Sacas pocas piezas y tienes esa limitante. Sí, puede ser. Puede ser, va a replicar. Pero sí, ahí el reto en el upcycling es esa replicabilidad, esa escalabilidad del modelo de negocio. ¿Listos? Muy bien. Córrela. A ver, pero bueno, ya la mayoría están en el juego. ¿Listos? Muy bien. Comunicación. Pero bueno, ya la mayoría están en el juego. Entonces, muy bien. Entonces, quiero que vayamos a ir cerrando esta parte del taller y algunos que quieran compartir lo que escribieron, alguno producto. Aquí hay uno. Sí. Fotovoltaicas diseñamos para usuarios, ya que estos pueden ser financiados por empresas, amigos, familias, donativos, para adquirir talleres. Por competencias laborales, por colegios, jóvenes, a los cuales estamos empoderando para que aprendan sobre el uso eficiente de las energías limpias. Exacto. Entonces, miren cómo todos los productos también son susceptibles de eso. Aquí estamos hablando de la apropiación de tecnologías para la energía limpia. ¿Alguien más quisiera compartir lo que escribió por acá? Eso, ahí viene el micrófono. Gracias. Ahí viene el micrófono. Te toca con micrófono. Igual te iba a tocar con este. Bueno, nosotros diseñamos para usuarios unas bolsitas de té hidrosolubles para eliminar básicamente el waste. No sé cómo ¿la se basura? Dice. La basura. Gracias. ¿El residuo? El residuo. Simplemente okay. Va, se es hidrosoluble. Son y el resto bolsitas de té hidrosoluble. Perfecto. Hay que ver que no sepa nada ni cambie el sabor. Muy bien, listos. ¿Alguien más que quisiera compartir? Por allá. Muy bien. Ok, aquí Vania tiene un servicio de yogur griego. Sí. Es artesanal, es un emprendimiento. Y Vania lo que hace para ayudar al medio ambiente es que recepta los vidrios, porque su envase es de vidrio, los recepta y los manda al reciclaje. ¿Cómo podemos hacer un diseño más positivo y hacer que la experiencia del usuario sea mejor? Que en lugar de reciclaje, que es lo último en la economía circular, subamos a reutilización, que ella pueda receptar estos envases de vidrio. ¿Qué problema tiene? Que obviamente por la normativa ella no puede lavar y volver a utilizar esos envases de vidrio. Grandes empresas como Coca-Cola, por ejemplo, pueden reutilizar porque tienen obviamente toda la maquinaria para la asepsia. La propuesta en diseño, ya que hay muchísimos emprendedores en la misma situación, es que haya una empresa, B, que de paso sea B, ¿ya? Que tenga estas maquinarias y les preste servicio a los pequeños emprendedores para que puedan hacer la asepsia y escalemos a reutilización en lugar de reciclaje. Ah, muy bien, muy interesante, qué bueno. Entonces, miren cómo hay como una intervención desde la asepsia. Sí, garantizar que esa tecnología pueda ser asequible para muchos, ¿no? Como para muchos productores. Ah, muy interesante. Qué bueno. Sí, porque esa asepsia la tiene, es necesario garantizarla, porque de contrario el reuso pues es imposible. Y realmente hay que lograr innovación desde la norma y desde las instituciones. Bueno, listos. Entonces, pues yo creo que hay muchísimos casos, pero Priscila, yo creo que ya va siendo hora de cerrar el taller. Y es hora de almorzar también. Entonces, creo que entre ustedes, a ver, un último caso. ¿Cuál es su producto? No, por ejemplo, estamos haciendo este trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algo importante que trata de lo que está en la energía eléctrica. Sí. Cuando yo le hablo de energía eléctrica a la gente lo primero que piensa es en paneles solares. Sí. Correcto, pero sí. Los paneles solares tienen un detalle, que llevan baterías.
Sí, puede estar sistema interconectado o no interconectado. No, depende, sí, de todo depende. Pero lleva baterías igual. Siempre, si tú quieres veces, almacenar la energía, pero lleva claro, baterías. Porque tienes que almacenarlas para que funcione de noche igual. Sí. Entonces, la diferencia de la energía hidráulica y la energía solar es garrafal. Ahora se están creando micro represas. ¿Para qué? Para generar electricidad con pequeños caudales, ¿verdad? En poblaciones pequeñas. Exacto. Entonces, eso es parte. Sí. Yo solo quería hacer esa acotación, perdón. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y referente... Exacto. Ahí en ese caso estarías utilizando menos material. ¿Por qué? Porque en el caso de la fotovoltaica, pues tienes ese reto de las baterías para hacer almacenamiento cuando la energía, digamos, no esté disponible. Exacto. Sí, está pasando, pero ya hay soluciones, Muy bien, listos. Ay, muchísimas gracias, Maritza. Es que quiero que estén listas. Bueno, entonces creo que en todas las mesas hubo un diseño. Hubo un avance en un diseño, en un producto, hubo algo. El gran mensaje es que ahora ustedes tienen las herramientas. Ya tienen todos un manual. Por favor, descárguenlo. Utilicen el hashtag. Y ese manual es para ustedes. Premios Verdes se lo regala. Y ese manual les va a permitir explorar el mundo del diseño para garantizar un diseño de empaques o envases para la sostenibilidad. Entonces, pues quiero preguntarles cómo se sintieron en la sesión. ¿Han aprendido algo? Este es como un... como una evaluación. Entonces, podemos decir, los que sienten que han aprendido algo, hacemos así. Los que sienten que no tanto, pueden hacer así o en el medio. Muy bien. Bueno, emprendedores, el manual es de ustedes. La economía circular está a su alcance. Exploremos cómo la hacemos práctica. Y utilicemos este manual para que en sus espacios, en sus empresas, puedan replicarlo. La economía circular es un camino, no solo esta meta que tenemos que lograr como sociedad, pero es ese camino. Entonces, mi invitación como Waste to Worth, como gerente para América Latina de esta iniciativa, es a que emprendan en la circularidad y puede que ya su emprendimiento tenga características verdes. Pero desde la óptica de la circularidad, siempre van a haber más oportunidades. Así que esa es mi invitación y quiero que se den un gran aplauso por hacer el ejercicio. Y muchas gracias, Guayaquil. Guayaquil y el mundo. Muy bien, listos. Entonces, Priscila, es tuyo. Muchísimas gracias y espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias, Joaquín. Sin duda hoy nos has dado muchísimas herramientas para mejorar nuestras propuestas de desarrollo de productos, de servicio. Hoy los invito a crear, a innovar, a inspirarse, a buscar mejores soluciones, a darnos una perspectiva distinta en lo que queremos ofrecerle al mundo. Así que muchísimas gracias por ser parte de este cambio.